Hi, hello everyone. How are you? I am Alfonso. I'm here in Cookpad to share with you a recipe together with another author, an author from France. She is Gail. Okay. I'm going to wait for a minute for her to connect, because we are going to cook the same recipe, both together here. We are going to cook a Spanish omelette. I don't know if she is online now. No, I'm waiting for her. Well, this is the first cook-along, the global cook-along that we are making in Cookpad. Okay. In this moment is. No? Yeah. Yes. Okay. 1 minute, and we start. Okay. Connected. Hi. Yes. Hi Gail, how are you? Fine, and you? Really fine, thank you. Do you have everything ready to start cooking with me? Yes. Okay, before you has connected, I have to make a little presentation of what we are going to do. We are going to do a Spanish omelette. I'm going to show you how to cook it. I know that you are very, very good chef, okay? That you have a lot of good recipes. But today, here in this global cook-alongs by Cookpad, we are going to start this series of lives, where we are going to cook the same recipe, the same time, between two countries. In this case, between me from Spain and you from France. Okay, yes. Are you ready? Yeah? Yes. Okay, let's go to start. First of all, I'm going to show to the camera the ingredients. I have prepared all the ingredients that we are going to use, okay? We're going to use 3 medium-sized potatoes, okay? Here, you can see here, okay. 3 medium-sized potatoes, 6 eggs also. Yes. Half a cup of olive oil. A little bit of salt. And that's all for the ingredients, okay? We will need a bowl, a pan, a medium-sized pan, non-stick, important, really important, and a fork or this tool for beat the eggs, okay? First of all, we are going to wash and peel the potatoes, okay? Yes. We must peel the potatoes and just slice them. First, we're going to use it. I'd like to use this kind of tool, okay? I'm going to peel. Okay. This is quite easy to do. Okay. Gail, tell me, is it really common to have this dish in France also, the Spanish omelette of potatoes? Pas beaucoup, not so much. No. Okay, I tell you that. My family, we are from Spain. Yeah. And do this a lot. Okay. Do you know that in Spain, this recipe, this dish, is really common to eat as a tapa in restaurants and in bars. Okay, it's quite common. I think it's the most typical tapa that we can find on restaurants in Spain. The recipe that we are going to cook today is the traditional one. I mean, this is the one with just potatoes, okay? But some people like to add also onion, okay? But to some Spaniards doesn't like the onion on the omelette, okay? And then we can say that Spain is split between the people who likes
the omelet with potatoes and onion, and the people who doesn't, just with potatoes, okay? The way we are going to cook is the traditional one, is just with a pan, okay? We are going to fry the potatoes first, and then we will put all together with the eggs, okay? Then, one more potato, okay, to peel. Also, also in Spain, this kind of omelette, some people make it with zucchini, and also we can do it in the center of Spain, in Madrid. It's typical to cook it with red pepper, no, green pepper, sorry, with green pepper, okay? Okay, I already have the three medium-sized potatoes, okay? And now I'm going to cut it, okay, with a special size so that the omelette is right, okay? I'm going to show to the camera the right size, okay? I cut it in this way. We have to cut it in thin slices, as shown here. Okay? Not too thick, but not too small, okay? Then, because we want them to be cooked at the same time, all together, okay? Going to do it. Alfonso, like this? Let me see. Yes, it's perfect. Okay. Yeah, it's perfect. Okay, perfect. Perfect. Well, I have to say to the people who is watching this live, that Gail has a really, really, really good and nice recipe book in cookbook. You have to follow her and to see her recipes, because she has really, really good ones. Because Gail, I feel you are like a queen cooking sweet recipes. Is it true? Thank you. Or what are your specialties? Okay. My specialties is pastries. Pastries, yeah, wow. Yeah, I love French pastries. Yeah. I think you have a really, really, really nice culinary in France. Especially pastries, yeah. I think you do it quite well. Okay, I almost have sugar. Yeah. And you? Okay, let me finish. One moment. Alfonso, what is your specialty? Thank you. My specialty? Well, my specialty, I think it could be probably rice, paella. Paella, I love it, and I cook it quite well, yeah? So I love to do this kind of dishes, and also I am especially good cooking recipes with microwave and with food processors also, because I used to convert or to transform traditional dishes to use with these new machines, okay? And I like it so much. Alfonso. Tell me. Dicen hola. Hola. No, la verdad es que tenemos bastante gente que está hablando en español y demás. Vale. Y están diciendo, chocolate. Bueno, un saludo a todos ahí. Un poquito en español ahora. Un saludo a todos los que nos estáis viendo.
estamos cocinando en Cook Bar, ¿vale? Una receta al mismo tiempo entre España y Francia. Una autora de Francia, que es Gay, que está al otro lado de la pantalla, está en directo con nosotros. Estamos cocinando la misma receta, una tortilla española, una tortilla de patatas. Una receta muy sencilla, pero que hay que saber un par de trucos para que quede perfecta, para que quede bien. Y sí que es verdad que es lo típico que en España pues estamos hartos de hacer a diario, entonces nos sale muy bien. Entonces, ¿por qué hacer este directo? Es un poco por eso, ¿no? Porque queremos compartir con todos los usuarios de Cookpad, este tipo de recetas que son como las más conocidas de forma internacional, y queremos que cada semana vamos a mezclar dos países, ¿vale? En este caso España con Francia, para dar a conocer estos platos internacionales, ¿vale? Y bueno, esto acaba de empezar, pero esto promete y cada semana vais a ver cosas muy interesantes. Saludos desde Colombia. Saludos a todos, Colombia, todos los países de Latinoamérica. Hola a todos. Que sabemos que nos seguís, sabemos que estáis ahí siempre compartiendo vuestras recetas, siguiéndonos. Argentina, bueno, ¿cómo también, no? Argentina, me encanta Argentina. Bueno, estoy ya casi acabando de cortar las patatas, ¿vale? Francia. Francia. Hi. Hi. One moment, I'm finishing, Gabe, I have finished. Okay, you are finished, okay. I almost finished. I'm waiting for you. Okay, I have finished. I'm going to show you the potatoes already sliced. Aquí tenemos las patatas ya cortadas. Okay? Las podemos ver, sí, ¿no? Perfecto. Este tamaño, ¿vale? Vale, lo que vamos a hacer ahora va a ser calentar nuestra sartén. Importante, una sartén de tamaño medio, tamaño mediano, ¿vale? Antiadherente, de las que no se pegan. Súper importante, ¿vale? Porque si no, la tortilla va a quedar muy mal. Okay. Gail, I have just said that we are going to use a medium size pan like this one, non-stick. And we are going to put in the heat in a medium to high heat, okay? I'm going to start it, okay? Okay, and then we are going to put the olive oil, okay? Important. It's better to do this kind of oil. Important, yes. Hacerlo bien siempre con aceite de oliva. Oliva virgen extra, que es el aceite más saludable y que en el Mediterráneo se usa mucho, especialmente en España. Por favor, o sea, si usamos otro tipo de aceite como el girasol, pues el sabor no va a ser tan intenso ni tan rico. Entonces la tortilla española, la típica, lleva aceite de oliva, ¿vale? Aproximadamente es como media taza, ¿vale? La vamos a poner en la sartén, ¿vale? Me voy a reservar un poquito de aceite para luego hacer la tortilla, ¿vale? Yes. Me lo dejo aparte. Muy bien, Gail. Creo que tú también, Gail. I'm seeing you. You're doing the same. Saludos a Chile también. Saludos, Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que os animéis a hacer la tortilla española, la típica tortilla española, la de verdad. Bueno, vamos a poner todas las patatas dentro de la sartén. Gail, we are going to put the potatoes in the pan, okay? With the olive oil. Carefully, con mucho cuidado, ponemos todas las patatas. Okay? Because we are going to fry. We are going to fry them. Okay, until they are cooked. Vamos a freír las patatas, ¿vale? Las ponemos todas en el fuego. Tenemos un utensilio, una rasera, una espátula para remover, un spoon, we are going to move, to stir, ¿ok? Then we are going to stir the potatoes with the olive oil. Important, we are going to put also a little bit of salt, just with your hand. Okay. Yes. A little bit of salt to the potatoes.
Ponemos un poquito de sal. ¿No? Se va aprendiendo con la práctica, ¿vale? Normalmente lo típico es hacerlo con bastante aceite, ¿vale? Aunque luego, al final, reservamos el que sobra y no gastamos todo para hacer la tortilla. Pero lo que es el freír las patatas se suele hacer con bastante. Luego, lo que os comentaba, esta forma de hacer la tortilla es la más tradicional, ¿vale? La que se ha hecho toda la vida, que se hace con sartén, ¿vale? Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho cocinar con microondas, ¿vale? Entonces yo convierto este tipo de recetas para hacerlas en microondas, para hacerlas un poquito menos pesadas, ¿no? Con menos grasas. Entonces, en microondas se puede cocinar muy bien, muy bien, muy bien, haciendo este mismo proceso, ¿vale? Pero poniéndolas en un recipiente de cristal con tapadera, especial de microondas, poniendo las patatas dentro tal cual, mismo tamaño, mismo todo igual, pero con solo unas 4 o 5 cucharaditas de aceite. A máxima potencia y se hace entre unos 8 y 10 minutos. Entonces se quedan entre un poquito cocidas, un poquito fritas, ¿vale? Y se quedan perfectas. A mí esa forma de hacerlo me encanta. Pero bueno. Gail, yes. I just said in Spanish that besides having cooked in this way the Spanish omelette with potatoes, which the typical is to cook it with a lot of olive oil, lots and lots of it. I like to make it in another way, using the microwave. Okay. Put in a glass bowl, big bowl of glass, with just the potatoes and just 3 or 4 spoons of olive oil at maximum power, for just 8 to 10 minutes. Okay. Okay. And with that way, we can cook more healthy. Okay. This dish. Okay. This is almost done. How about you? Gay, how about you? Sorry? How about your potatoes? They are good, they are good. They are good, okay, okay. What do you think? Let me see. What do you think? They seem okay. And yes. You? Yeah? Okay. Then we have almost done, okay? Then we are going to stop the heat, okay? Okay. Stop the heat, and then we are going to put the potatoes in the same bowl that we had the beaten eggs. Okay? I beat again, just a little. Volvemos a batir un poquito los huevos, ¿vale? Y vamos a poner las patatas fritas escurridas dentro del bol de los huevos, ¿vale? Vamos a intentar escurrirlas todo lo que podamos para que la tortilla no nos salga pesada, ¿vale? Para que salga más ligerita. Becky preguntaba si poisons ¿sí? are peas. ¿Poisons are peas? Sí, aquí. ¿Poisons? En esto de aquí. ¿Cuáles son para ti? Becky. Becky. Si estás ahí escuchándonos. Explain us. Please. Please explain us. I don't understand you. Please. Okay. We have seen that. The potatoes are so good, yes. Okay. And it's with the eggs, ¿no? Yes. Estamos mezclando las patatas con los huevos, ¿vale? Intentando escurrirlas lo mejor posible, ¿vale? Vamos a hacer eso así. Becky ha dicho it was a French comment. Ah, a French comment. Okay. About what they put in omelette in France. Ah, okay. Ah, okay.
no habíamos entendido nosotros. Claro, vale, vale. Lo habíamos entendido bien. Vale, claro. Vale. Aquí también, here in Spain, we have a omelette with these poisons. No, the con setas. Ah, pues, sí, con setas. Poisons is like a. Yes, set, ¿no? It's sí, like good. Las setas. Vale. Ok, vamos a ver. Thank you. Ok, we have. I'm going to show you. I'm going to show you, okay, we have to mix now with the eggs, the potato, okay, in the bowl. This step is really important. Never do this in the same pan, okay? Yes. We have to let out the potatoes, just fry it to the bowl with the beaten eggs. Then mix them here. Este es un paso súper importante para que la patata salga bien, ¿vale? Para que la tortilla salga bien. Que es una vez que hemos frito las patatas, las ponemos en el mismo bol, las mezclamos en el bol donde teníamos los huevos batidos, ¿vale? Porque si lo hiciéramos al revés, el huevo empezaría a cuajarse y entonces no se quedaría igual por todo, ¿vale? De esta forma nos aseguramos de que el huevo penetra por todas las patatas y que nos va a quedar una tortilla jugosa y perfecta. Ok, Gail. It's good. I have already mixed. Do you? Yes. Okay. Then, important. We are going to quit, okay, from the pan. Too much. Almost all the olive oil, okay? We're going to reserve it, okay? And we let just a little oil. I'm going to show to the camera. A little oil in the pan. Dejamos solamente un poquito de aceite de oliva, ¿vale? En toda la sartén. Pero muy poco, ¿vale? Lo justo para que la tortilla no se pegue. ¿Ok? This is just a little olive oil so that the omelette is right. Is right cooked, ¿ok? And non-stick. Ok. Ok. Then we put the heat again. Yes. In a low, in a medium. Medium low heat, okay? Okay. And then, with the mix we have already done, we put all together to the pan. Ponemos toda la mezcla de patatas con huevo dentro de la tortilla. Okay? This smells so good. Yeah. And now is the moment. Ahora es cuando podemos repartir un poco las patatas para que se queden uniformes. We're going to split the potatoes into all the omelette, okay? Okay. Okay. And now with the heat in a medium low. One advice is to cover the pan, okay, yes. More oven, okay, so that the egg start to cook also in the top, okay? Okay. And then we're going to wait for some minutes just before of this, okay? Quizás and ahora then, podríamos hacer, hay gente que se está conectando, sí, y a lo mejor podríamos hacer un resumen person, así de lo que llevamos hasta vale, ahora. Para todas las personas que os habéis unido hace poquito a este directo de Cookpad, os explico un poquito lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un directo en el que estamos cocinando una tortilla de patatas, la tortilla, el plato típico español, el plato uno de los más típicos. Lo estamos haciendo al mismo tiempo en el que una autora de Francia, en este caso Gay, de Francia, está haciendo el mismo plato que nosotros. Le estamos enseñando cómo hacer esta tortilla. Este tipo de directos los vamos a hacer semanalmente, con platos internacionales, entre varios países del mundo, porque recordaros que Cookpad es una red social global de cocina. Estamos en muchísimos países. Y con estos cook-alongs, o estos cocinemos juntos, lo que estamos haciendo es divulgar toda la gastronomía internacional, ¿vale? Porque queremos que veáis todos los platos que tenemos. Con todo el mundo, ¿vale? Entonces, este es el primero
de los cucalons, los cocinemos juntos y hemos empezado por hacer una tortilla de patatas. Os enseño, para los que acabáis de llegar, cómo va la tortilla, ¿vale? Que es un plato muy fácil de hacer, pero hay que saber un par de trucos, ¿vale? Esta receta ya la tenemos colgada. Cuando acabe el directo, os compartiremos el enlace para que podáis verla. Es muy fácil, muy fácil, muy fácil. Y aparte, os estoy contando pues, los cuatro trucos esenciales para que salga muy bien. Vale, vamos a ver cómo va esto. Vale, ya se nos está empezando a cuajar el huevo. Ah, yes, esto es muy bien. Vemos cómo va. Gail, how about yes. you? Are you okay? Yes, it's good. Wow, really nice, really nice. Yeah, yeah. It tastes good. Yeah, this is really good. After a few minutes, when the eggs are more cooked, then we will need a plate, okay? Yes. Bigger than the pan, okay? Okay. To turn the omelette. Okay? Okay. You can use a plate or a cover or whatever you have in the kitchen, okay? Yes. I have it ready here. Tenemos preparado porque luego es importante que para darle la vuelta a la tortilla, porque se nos tiene que hacer por la otra cara, tener un plato más grande, un poquito más grande que lo que es la sartén, para poder voltearla, para poder darle la vuelta, ¿vale? Entonces lo tenemos ya listo, ¿vale? Aquí. Vamos a ver. Esto, como le hemos puesto un fuego bajo, pues está alargando un poquito, pero es la forma perfecta de hacer la tortilla, ¿vale? Porque si le hiciéramos con un fuego fuerte, se nos saldría demasiado hecha por un lado, pero se quedaría cruda por otro. No obstante, os cuento una característica de este plato de la tortilla española. En España hay mucha gente que le gusta la tortilla un poquito cruda por dentro, con el huevo chorreando, el huevo crudo, ¿no? Entonces también, cuando vas a una reunión de amigos y alguien trae una tortilla de patatas, siempre tenemos la discusión de... Y además siempre coincide que la mitad les gusta con el huevo crudo y la otra mitad no. Entonces es muy difícil contentar a la gente. Entonces, en una fiesta o en una reunión así con amigos, en España por lo menos, lo usual es tener dos tortillas, una muy hecha y otra poco hecha. Y así contentamos a los dos bandos, ¿vale? Esta es muy, bueno, una anécdota, ¿no?, que quería contaros. Gail. Yes. I was telling the people who is seeing us in Spanish that when we cook a Spanish paella in Spain for a party with friends or with friends at home, for example, some people like more the omelette with the egg more curled, okay, more juicy. And then we are always split in two teams. The teams who wants the omelette with the egg curled, and the other team with well done, okay, with the omelette well done, okay. Then it's better for us when you have such kind of invitations of people at home to cook two omelettes. One more cool and one more well done. Okay? Yes. Okay. I'm going to check how is the omelette. Okay. I think we can try to turn the omelette, okay? Because if not, okay, I think it's going to get so brown behind, okay? Then, yes. With the plate, okay, we put on the pan, and you have to be very quick. Tenemos que ser muy, muy rápidos para girar la tortilla, ¿vale? Okay. A ver, voy a hacer despacio aquí. Porque veo que con el directo se me va a caer todo. A ver. Then, going so quick to turn
the omelette. Okay. Wow. A little bit brown. Well. Thank you. Yeah. Yeah. Okay. Oh my God. Yeah. Oh my God. My goodness. Okay. Then, going so quick with a spoon, with a big spoon, we're going to give in the borders, okay? Yes. Around the omelette, we have to give yes, the round shape, okay? The round shape of the omelette. Yes. Lo que vamos a hacer cuando le hemos dado la vuelta es rápidamente, con la ayuda de la espátula, vamos a arreglamos los bordes, ¿vale? Para que queden redonditos, para que queden perfectos, para que queden redonditos, ¿vale? La típica forma de tortilla española, ¿vale? Incluso juntamos así un poco los bordes para que se queden un poco más altos. ¿Ok? Y continuamos con el fuego muy bajo, ¿vale? No queremos que se nos arrebate. Fuego bajo. Están diciendo espectacular. Sí, bravo. Podemos aplastar un poquito por el fuego. Gracias. ¿Vale? Para que el resto del huevo se nos cuaje. Ok, Gail. Let me see your omelette. I'm going to see you. Wow. It's great. Great. Yes. Yes. Ok. I want to eat. Me too. I want to try it. Queremos probarla ya, chicos. Queremos probar esta tortilla, esta tortillaca, como diríamos aquí. Sí. Bueno, y con esto ya la tenemos hecha, ¿vale? Yo creo que para mi gusto está ya, ¿vale? Vamos a cortar el fuego, ¿vale? Y ahora lo que hacemos ya directamente, ¿vale? Que ya la tenemos hecha, vamos a apartarla a un plato. Okay, we're going to put the omelette in a plate, okay? Carefully, con muchísimo cuidado, la dejamos aparte. Vale, esto lo quitamos, esto también, dejamos esto un poco más bonito. Vale, y ¡tachán! Aquí tenemos una tortilla de patatas española, la típica tortilla. Here we have the typical Spanish omelette. The Spanish omelette with potatoes. This is a really, really nice tapa. One of the most known, of the most typical Spanish dishes. La tortilla de Gael es alta. Sí. Yours, muy, Gael, so is cool. Really, really high. ¿Te gusta? Wow, it's enormous. I like it. Yeah. It's really nice. Okay, friends. Gail, thank you so much. It smells so good. I'm sure of it. Estoy seguro que huele genial. Está deliciosa. Vamos, la vamos a probar en un momentito aquí con todos. Porque, vamos, esto, vamos, tenemos arreglada la merienda, la comida, la merienda y creo que parte de la cena. Bueno, chicos, muchas gracias por atender este cookathon en directo de CookPad. En un momentito podéis volver a verlo, veréis el link, el enlace de la receta. Y agradecer a Gay por estar conmigo. Thank you, Gay, to be with me. You have been a really, really good chef cooking with me. Thank you so much. Merci beaucoup. De nada. Just to say that soon we will have another live here, Cook Along in CookPad. Muy prontito tendremos otro directo aquí en CookPad, entre otros dos países. Están muy atentos a la página web de CookPad, a este Instagram de CookPad Recetas, ¿vale? Donde iremos poniendo todo lo que vamos a cocinar. Os iremos preguntando en stories qué receta de los países que van a cocinar queréis que hagamos. Muy importante. Y vais a poder participar. Así que bueno, despedidme y nada, podéis seguir viéndonos en CookPad, todas las recetas, publicar las vuestras propias. Me encantaría que hicierais una versión propia de esta receta
pero con tus ingredientes, y que la publiques en Cookpad, y que la compartas con todos los usuarios, con todos los que hacemos Cookpad. Y nada más, amigos, nos vemos. Un abrazo a todos. ¡Chao!